cómodo, pues. Fair enough. Muy bien, es justo. Let's talk about you. Hablemos de ti. Muy bien. 915 days. Por 915 días ha sido. Y con guiñada de ojo, la familia en casa. Nuestro indiscutible campeón universal. Print the legend. No es necesario imprimir a la leyenda porque la realidad ha pasado, la leyenda ha pasado más allá de la hipérbole. Felicitaciones, Permíteme decirte algo con respecto a mí, acerca de tu oponente de WrestleMania, algo que tal vez sepas o tal vez no. For some, you have become this para algunos, tú te has convertido en esta montaña imposible de ser escalada, pero eso es como really, que lo que yo hago. Vamos, si lo piensas, no puede ser más que el estudiante de Randy. No hay manera en que Cody sobreviva a Stardust. Ay, me mueven otra vez la portería. No hay manera que 10,000 personas vayan a pagar para ver el programadita indie de mis panitas y yo. Y bueno, así y siguen alejándome la portería para que yo no anote y otra vez yo sigo atravesándolos a todos. Así que para todos los demás, Roman Reigns tal vez sea imposible. Just not for me. Solo que no para mí. Se tiene que reír, ¿cómo no? Los dos. Y risas muy diferentes. Este hombre los ha vencido a todos. ¡A todos! Hey, he's good. Oye, él es bueno. That was good. Eso fue bueno, sí. That's like you've been rehearsing that all week or something. Has estado ensayando eso toda la semana. Oye, te salió impecable. Déjame cambiar dirección en este momento. Déjame hacerte una pregunta. You ever won that one? ¿Tú alguna vez te ganaste ese? Lo sabemos. Have you ever even competed for ¿alguna one vez of these? Has competido por uno de estos dos? No, espera. Have you ever been ¿alguna in vez the has main event estado of en el evento before? Estelar de WrestleMania antes? Because I'm pretty sure I've porque done estoy seguro all de que yo lo he hecho todo eso. So that means I'm así the eso significa most que yo soy el hombre más experimentado de todos los tiempos. El de más experiencia. But here's the kicker. Pero esto es lo que pasa. I've been groomed since I was just a little boy. He sido labrado para esto desde que era un niño. Not only by my father, no solamente por mi padre. But by your father too. Sino también por tu padre. Golpe bajo, tras golpe bajo, tras golpe bajo. No, I'm not done with my story. There's more. No voy a salir de la historia, hay más. Let's talk about your dad. Vamos a hablar de tu papá. Easy. Tranquilo. I have too much love and respect. Tengo for demasiado that amor y respeto por ese hombre para degradarlo. Ha hecho demasiado por we mí. We spent a lot of time together. Pasamos mucho tiempo juntos. I said this many times dije before in muchas veces. Antes de las entrevistas que el sueño americano fue que me dio la confianza y que me enseñó que yo lo tenía. Déjame hacer algo por ti. Y una impresión de él. Nene, tú lo tienes todo. No te podrías deshacer de eso aunque quisieras. Tú lo tienes. Tú eres ese. And we would talk for hours, y hablaríamos and por we would talk horas about y hablaríamos de todo, literalmente de todo. Para ser honesto, fue mucho con respecto en este momento lo que está pasando en mi vida. Me decía sobre los eventos estelares, de ser el tipo, la cara de la compañía, ser estelar en WrestleMania.
all before. Él todo lo anunció, lo sabía, lo dijo. He was the best. He really was. Y esto es lo mejor, de verdad. Él fue increíble. De veras que lo fue. You want to know what he used to always say about you? ¿Y quieres saber qué además dijo de ti? Nothing. Nada. Él nunca dijo nada jamás de ti. Por lo menos cuando estaba conmigo, no sé con los otros tipos, quizás con Seth, cuando estaba allí, o Kevin Owens, o Becky, hablé de ti todo el tiempo. Pero cuando yo estaba ahí, es como si ni siquiera existías. Y yo sé que es mucho. Dios, desearía que él estuviera aquí en este momento. I know you miss him. Yo sé que tú lo extrañas. I miss him too. Yo lo extraño también. I know he's not here anymore. Yo sé que él ya no está aquí. But just know this. Pero quiero que sepas esto. If there's anything that he didn't teach you, si hay algo que él no te enseñó, I will. Yo lo haré. Wow. Wow. Lo siento, yo lo siento en la espalda. Tengo el poder de las palabras, papá. Y si son honestas y verdad, cómo duelen. Oh my God. Oh. Santo cielo. I'm not even playing. Ni siquiera estoy jugando en el mismo campo. Esto no es ajedrez. No mandaste al señor Heyman a Raw para meterse en mi mente. Tú lo mandaste para dejar una situación verdadera de vida. Lo enviaste a decirme la verdad. If that's the truth, si esa es la verdad, entonces la verdad es una de esas de fábula de que los niños de Dusty son mejores que el verdadero hijo de Dusty. Si esa es la verdad, si la verdad es que tú eres el hijo que él siempre quiso. Eso mismo le dijo Paul Heyman. And that changes. Entonces eso cambia absolutamente todo, porque no es solo un sueño, no es solo algo que uno quiere o desea o una historia que tiene que ser terminada. Esto se convierte en una necesidad. Dices que no existo, yo tengo que existir, y la única manera en que puedo existir es venciéndote en WrestleMania. So absolutely, Roman Reigns. Así que absolutamente, sir, Roman Reigns, caballero, campeón. Que gane el mejor hombre. Amigos, Cody Rhodes es un caballero. Lo hemos dicho mil veces y eso no cambia nada. Creo que las palabras de Roman Reigns de alguna manera le sembró a Cody en este momento cierto brío especial. Es una necesidad lo que él tiene ahora para demostrarle al sueño americano, que ya está en el cielo, que su verdadero hijo puede ser mejor que el hijo que le escogió. Fue duro. Muy duro. Voy a tratar de tranquilizarme. Te digo, tengo la espalda en caramba. La tengo trepa. Esto me tiene más que tenso y estamos comenzando el camino a WrestleMania. Y el peso mental de este combate me abraza, me destroza, me levanta y me vuelve a tirar al piso, por favor. No es un secreto para nadie que la pesadilla americana tiene tremendo, tremendo encuentro de su vida en WrestleMania. Y que Roman Reigns fue llamado hijo muchas veces por el sueño americano, Dusty Rhodes. Familia, nos espera acción de la buena aquí en Friday Night SmackDown. Solo Sikoa, Sami Zayn. Pero esa no es la única acción, porque Rhea Ripley, la retadora número uno para Charlotte Flair, campeona de SmackDown, se enfrenta a Liv Morgan. Y ese combate, oye,